Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, programón hoy, ¿eh? Hoy no se lo pierdan porque hoy va a ser un programa, pero de esos espectaculares, en el que vamos a hablar de los abuelos de nuestros riles y les voy adelantando para que no se vayan, que para que no se lo pierdan, que vamos a pasar por toda la historia de los riles y vamos a llegar a los riles de última generación. O sea, no es solamente que vamos a ver a los abuelos de los riles, sino que vamos a llegar a los de última generación. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer la historia, pero teniendo en cuenta el uso de cada uno. Porque hay uno que hace macana y confunde a la gente y dice que los riles son para, los frontales son para la mano izquierda y los rotativos son para la mano derecha. Bueno, ahora vamos a ver cómo no es así, vamos a ver cómo se van creando los riles, vamos a ver la tecnología cómo va avanzando a través de la historia y vamos a ver por qué son los cambios. Y también vamos a ver que hay riles de hace un montón de tiempo que son para mano izquierda y hay otros que son para mano derecha y hay gente que no sabe, miren lo que les voy a mostrar. Hay gente que no sabe leer una caja. Hay gente que no sabe leer una caja de un reel. Y ustedes dirán, ¿cómo no sabe leer una caja? Miren que les estoy contando el final, pero para que se quede. Claro, muchachos, porque acá dice left y right. Acá. Left y right. ¿Saben qué es left y right? Izquierdo y derecho. Hay reel para zurdo y hay reel para derecho. Y hay gente que no lo sabe. Bueno, hoy lo vamos a saber. Pero ese es el final. Ya vamos a llegar al final. Ya les voy a mostrar varias cajas, varios riles, los riles de mosca, riles rotativos, riles frontales, riles que comenzaron de una forma, cómo se fue cambiando, cuáles fueron las tecnologías que se le fueron agregando a los riles, cómo era la pesca antes a partir de eso, cómo se adaptó y cómo se adapta ahora y en qué nivel estamos y qué es lo que nos faltaría. Bueno, todo esto y mucho más lo van a ver en este programa. Así que les recomiendo que no se lo pierdan. Bueno, voy a pasar a los comentarios. Así los veo. Hay casi 60 ya. A ver. Bueno, muchos saludos, muchos saludos. Todos saludos para mí y para entre medio se saludan entre ustedes que está todo está muy bien. Tengo que agradecer ahora que estoy viéndolo a Rubén Eiris la visita que me hizo, que aparte me hizo un regalito que nos reíamos porque nos juntábamos tres a tomar mate. Uy, voy a limpiar un poco, voy a ordenar, tenías un despelote acá. Bueno, tenía todo ordenadito, dije voy a poner la pava porque ya vienen los muchachos. Agarro el paquete de, no el paquete, la lata donde se yo guardo la yerba, no tenía yerba. Ah, bueno. Vienen a tomar mate y yo no tengo yerba. Bueno, aparece el primero. Digo, cuando venga el primero le digo, llévame hasta el supermercado que me quedé sin yerba. De casualidad, ¿con qué venía Rubén Eiris? Con un paquete de yerba canaria de regalo. Le digo, uy, no sabes lo que me acabas de ayudar. Me dice, ¿por qué? Porque viniste a tomar mate y yo no tenía yerba, te iba a decir, vamos hasta el supermercado a buscar yerba. Así que tomamos mate de lujo con yerba canaria, que es la que me gusta a mí porque no tiene palo y no se lava y aparte es rica. Bueno, eso es para que le gusta el mate amargo. Así que hoy estoy tomando mate con yerba canaria. Bueno, amigos, estoy reentusiasmado. Voy a empezar porque tengo un montón de cosas para mostrarles y hay un montón de cosas que no las saben ustedes. Voy a empezar ahí, lo veo a Marcelito del canal del Mosquero,
Así que en honor a él voy a empezar con un reel, a mostrar un reel que fue uno de los precursores de la pesca. O sea, cómo se comenzaron a fabricar los riles. Bueno, los voy a sorprender. Los riles se comenzaron a hacer de madera. Sí, de madera. Torneros, una profesión que está en triste desaparición, que hacían los riles en madera. Hay cosas que yo les podría haber preparado, pero se las voy a dar como para que las vean tranquilos. En mi canal de Facebook, yo tengo dos Facebook, uno que es Eduardo Sagasta y otro que es Eduardo Miguel Sagasta. El de Eduardo Miguel Sagasta está con 5.000, así que no acepta amistad, pero igualmente yo lo tengo abierto al público, así que lo puede ver cualquiera. Van al historial y buscan en el historial y van a encontrar unas fotos en blanco y negro con pescadores. Bueno, esas fotos de blanco y negro son las fotos de mis antepasados. No les estoy hablando de una generación o dos, les estoy hablando de varias generaciones. Estos bisabuelos paternos, o sea, de la familia Sagasta, van a ver que están con unos pescados. Algunos hay con dorados, otros hay con lenguados, otros hay con pejerreyes. Bueno, un bloc de fotos muy lindo que es una reliquia de la familia Sagasta. En esas fotos que ustedes van a ver los equipos. Un día de estos vamos a hablar de las cañas, cañas que antes venían con alma de acero y que se hacían de caña, de madera, de bambú. Después se fueron cambiando, pero se hacían todas a mano. Claro, uno mira la foto, pero después si ustedes en forma particular hacen clic en la foto y la agrandan, por ejemplo, con un teléfono y la agrandan, van a ver riles que estaban hechos de madera. Luego vinieron otros riles que estaban hechos de chapa. Y había rotativos, y había frontales, y había de mosca. Van a ver unos riles de mosca así grandote. Bueno, una cosa que no tiene desperdicio. Más por el tema de la historia, como para que ustedes vean de dónde vino todo esto hasta llegar, por ejemplo, a algo así. ¿Sí? Bueno. Pero lo ideal es que nosotros esto lo hagamos de a poquito, como para que vayan entendiendo cómo era esto. Voy a hablar del señor Fidel, sí, del señor Fidel Castorani, sí. Para mí, Fidel Castorani, que fue el creador del reel Squalo, voy a decir creador, no inventor. Hoy se van a enterar de algo que se van a quedar perplejos, pero yo les dije que en este canal no se iba a mentir y que se iba a decir la verdad, y nunca escuché al señor Fidel Castorani, que fue el fabricante de los riles Squalos, decir esto lo inventé yo. Por eso no hay crítica para Fidel. Fidel, yo lo he conocido personalmente, una eminencia en la pesca deportiva en Argentina, pero el reel Squalo fue fabricado mirando a otra marca de reeles que no era de acá de Argentina, era de España. O sea que fue sacado de un modelo, que ahora lo van a ver también, que es el reel Zagarra, historias de blanco y negro de la pesca deportiva en España. Así se lo digo yo el título.
historias de blanco y negro. Y que si ustedes googlean lo que es Reel Zagarra, van a encontrar en Google la historia de ese reel, desde cuándo estamos hablando, y Fidel Castorani ni existía cuando se inventó el reel Zagarra, y cuando el señor Zagarra, que ya van a ver su historia, su biografía, es hermoso, hermoso que ustedes vean todo esto. Bueno, ahí está, es verdad, nunca lo dijo, hay un video que explica cómo se dio la historia. Bueno, ustedes la van a saber a través mío. Hoy hace un poquito de calor acá porque hay sombras, pero ¿por qué hay sombras? Porque quise poner todas las luces. Yo no sé si ustedes les mostré alguna vez lo que es esta sala de video, que me la criticaron, bueno, se imaginan quién me la criticaron, ¿no? Que ningún youtuber, y lo voy a decir con propiedad, ningún youtuber de Argentina tiene este tipo de sala de video. Lo que pasa es que quieren minimizar lo que ustedes, no yo, ustedes han hecho, ustedes, mis amigos, me han ayudado para tener algo que para mí, por lo menos, era inalcanzable. Era inalcanzable tener una iluminación como la que tiene, era inalcanzable tener micrófonos, cámaras, cosas que... Y que cada pared está ambientada para que si yo quiero, un día lo haga con una pared, otro día lo haga con otra pared, otro con otra, y cambie la estructura. Aparte de la tecnología de lo que es StreamYard, que es una página americana, que es la que nos da el servidor para que nosotros podamos mostrarles todo esto. Así que cuando esté terminando el vivo, esto de última, para que lo vean los que no conocen la Cueva del Vasco, se la vamos a decir así, vean qué lindo que es esto. Bueno, Vasco, el señor Zagarra se habrá enterado de los escualos. No. No son de diferentes épocas. Estamos hablando de la época de Sarmiento y de la época de Perón, algo así. Sarmiento ni sabía que iba a existir Perón, y Perón lo tenía Sarmiento como parte de la historia. Bueno, esto es a nivel político. A nivel pesca, son de edades totalmente distintas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Les aclaro que este reelcito que les voy a mostrar, que es un regalo de Javier Colombo, que es un amigo, y que él me lo regaló y habrá pensado que yo no le iba a dar el valor que le voy a dar ahora. Este es un reel francés, hermoso, de pesca, que es muy adelantado a lo que se creó al principio, porque existían reels de madera. Bueno, los reels de madera no están a mi alcance, por lo menos ahora. Tengo un amigo que colecciona reels, que es el señor Juan Lozano, y que tal vez algún día hable con él y me pueda facilitar parte de su colección, porque tiene unas vitrinas llenas de reels, o hacer un video de la casa de él directamente, como para que ustedes vean de dónde vino todo. Y está bueno eso. Va, por lo menos a mí me gusta, es parte de la historia de la pesca. Este es un reel adelantado, es un perlés brevet francés, que fíjense, esto lo van a ver en otros reels, ahora van a ver. Van a ver, inclusive van a decir, uy, esta ruedita se la puedo poner al otro reel. Y no es de mosca, van a ver qué lindo que es esto. Este reel tenía un devanador flotante. Ustedes fíjense lo que es esto. Esto
que hoy no los tienen los riles. Hoy en la actualidad no tienen este devanador flotante. Así que imagínense qué adelantado que estaban los franceses con respecto a lo que era recoger y acomodar la línea. ¿Ven? El flotante se mueve y va solo y se va acomodando la línea de mosca metida acá adentro. Bueno, este reel yo lo tengo preparado para utilizarlo, para, en honor a Javier Colombo que me lo regaló, que pueda ver cómo yo lo uso para sacar una trucha. Así comenzaron los riles. Miren lo que eran las manijas. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia que tenía estos riles con respecto a las de ahora? Tienen un montón de diferencias. Pero ¿en qué parte del reel creo que se escribe la historia? La historia de estos riles se escribe en el freno. Esta ruedita que ustedes ven acá, que se aprieta o se afloja, era el freno del reel. Bueno, este freno es un freno por presión, un freno centrífugo. No tiene ni rulemanes, ni. No, 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 no. Es algo apretar y queda duro el reel. ¿Ven? Queda duro. Cuesta, cuesta. Y después aflojar y se ablanda el reel. Y ya está. Y era eso. Ahora van a ver que con este sistema se lleva hacia adelante mucho la historia de los riles y se siguen utilizando este tipo de frenos por presión. Lo que pasa que este que tiene acá, tiene solo un eje y un tornillo. No tiene arandelas, no tiene. Ya van a ver cómo van creciendo la tecnología de estos riles hasta lo que es ahora, pero en todos los órdenes, rotativos, frontales, de bite, de spinning, van a ver cómo es el tema. Ahora, vamos a lo que más me interesa. Agradezco que haya casi 100 personas, está bueno, porque esto ustedes lo van a transmitir y eso primero lo van a aprender y después lo van a transmitir. ¿Cuál era el problemita que tenía este reel para algunos pescadores? El problemita que tenía este reel. Quiero que atiendan bien esta parte porque a partir de esto viene todo lo demás. Era que este reel se podía utilizar con la mano derecha. Exclusivamente, perdón, perdón, con la mano izquierda, exclusivamente. El reel se podía utilizar con la mano izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque el devanador tiene que estar acá adelante. Si yo lo coloco así, el devanador me queda acá atrás. Entonces quiere decir que está al revés el reel. ¿Me siguen, no? Bueno, me dice, sí, pero Vasco, podés dar vuelta a la caña. Yo estoy así, miren bien, yo estoy así utilizando la mano izquierda y si yo lo doy vuelta, lo utilizo con la mano derecha. ¿Está bien eso? No, no está bien. Ahora vamos a dejar el reel y paso a explicar algo que sí he explicado en otros videos, que es la caña. ¿Cuál es la diferencia de poner el reel para arriba y ponerlo para abajo? Bueno, como siempre, hay alguna cosa que me falta. Se los voy a mostrar. Es solamente estirar la mano y agarrar una caña. Agradezco a Canteris desde ya por la ropa. Hoy comienzo, después de, miren la cantidad de tiempo, comienzo a repetir una remera. Así que tenía un montón, las lavé a todas y hoy comienzo otra vez
a repetir las remeras. Así que las van a ver todos los modelos que yo tengo, porque existen más, muy bonitos. Esta es la de manga corta, que no hay en otras marcas. Son cosas que Dieguito de Canteris ha inventado y que son creaciones de él. Me encantan las de manga corta. Es más, le voy a pedir más remeras de manga corta porque me gusta la de manga corta. Bueno, muy bien, señor Sebastián Córdoba. La caña trabajaría en negativo. Muy bien la frase. Pero ahora van a ver el por qué. ¿Está mal? Dice Juan Carlos Cavichán. Sí, está mal. No, ya sé que no es una pregunta. Vos es una afirmación. Pero el tema es por qué está mal. Bueno. Esto que yo les voy a explicar, se los explico porque yo he sido fabricante de cañas. Aunque hay uno que no le gusta que yo diga que he sido fabricante de cañas, porque entonces uno tiene más chapa como para poder hablar, pero es uno solo. Yo tengo que fijarme en todos ustedes. Yo tengo propiedad para explicarles cómo se arma una caña. Y la caña se arma con una... Yo se los mostré, ahora vamos a... Esta tiene dos tramos, así que... Yo les mostré hace poquito cómo se hace para ponerle a la caña el puntero y luego los pasahilos. Siempre a todas las cañas se les debe hacer esto. Digo se les debe porque a veces hay cañas que vienen... Son las menos, ¿eh? Pero a veces hay cañas que vienen mal armadas. ¿Qué es lo que hace el fabricante cuando se termina la vara pelada? Coloca la mano y la apoya en la punta de la caña y empuja hacia abajo. Y la caña se va a doblar, se los voy a poner así, ahí está, acá. La caña se va a doblar siempre para el mismo lugar, ¿ven? Siempre para el mismo lugar. Siempre para el mismo lugar. Siempre va a quedar así. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si la caña está bien armada o no. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Escuchen bien. En una exigencia extrema que sobrepase el libraje de resistencia de la caña se va a retorcer en sus fibras de grafito, en este caso, y va a tener un punto de rotura. Ese punto de rotura va a ser, aparte de otras exigencias que puede tener la caña se puede romper por mal uso, se puede romper por pasarla de libraje o se puede romper por esto que les digo yo, porque la caña esté mal armada y en el momento en el que uno le exige hasta el límite, pasando el límite de lo que es la caña se va a romper ahí, en ese lugar, en ese punto de rotura, porque está mal armada. ¿Cuál es el punto de rotura? El punto de rotura de una caña se produce cuando se torsionan las fibras de grafito, de carbono o de fibra, porque las de fibra también se rompen. De hecho, nosotros comenzamos haciendo cañas de fibra y luego pasamos a las de grafito. Solamente por el hecho de que los pasahilos estén mal puestos. El primero el puntero y después los pasahilos. ¿Entendieron? Bueno, entonces, conclusión. Nunca, pero nunca, la caña se pone al revés. Eso que ponen, vamos a agarrar un reel así. Este es un reel Tiberland de Córdoba, muy parecido al Escualo Guazú, que también lo tengo por ahí. Bueno. El reel se tiene que colocar así, con los pasahilos apuntando hacia el reel.
¿Sí? Nunca el reel se tiene que dar vuelta. Nunca. Porque están haciendo exactamente la fuerza al revés para lo que fue hecha la caña. Nunca. No escuchen a los necios, no escuchen a los que no saben. No llegan ni a primer inferior. Esto es jardín de infante. La caña va para el lado que doblan los pasahilos, no va para el otro lado. Ahora, ustedes dirán, y Vasco, y las que son para rotativo, claro, las que son para rotativo van para el otro lado. Bueno, y ahora van a tener otra pregunta más. Yo se las voy a contestar todas antes de que ustedes me las hagan. Para que evitar, porque ahora estamos en otro nivel, estamos en un nivel más avanzado. Y ustedes van a decir, ¿y se puede utilizar un reel frontal en una caña para rotativo? Sí, la puedes utilizar. ¿Está bien? No, está mal. Pero no, pero está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando un reel frontal, escuchen bien, que es un reel de alto perfil. El perfil del reel, ya se los expliqué en el programa anterior, es la distancia que hay desde la pata hasta el centro del eje del carretel. Ese es el perfil de la caña. Escuchen bien. El largo de este perfil no puede forzar a la caña. Miren la distancia que hay desde acá hasta acá. Esto está mal puesto. ¿Sí? De acá hasta acá no puede haber tanta distancia. Esto es en un pedazo de caña, de un tramo. Esto es una caña de spinning y este es un reel que se puede usar para spinning. Bueno, pero ¿qué pasa? El pasahilo tiene que ser este. La distancia del pasahilo al portarril es de casi 1 metro. Entonces ahí sí se va llevando de a poquito hacia acercar los pasahilos, digamos, tienen el hilo adentro y la acercan progresivamente hacia la caña. Eso está bien. Eso es lo que se debe hacer. A ver, Miguel Dorta, que veo que es una de las primeras veces que estás, querido, porque no te tengo. Dice, tengo una duda, y al momento de lanzar la caña, los pasahilos cuando lanzamos, ¿deben quedar para abajo o para arriba? ¿O en eso no afecta? Gracias. Muy buena pregunta. Espera que termine con la idea esta y te contesto esta pregunta también. Les aclaro que esa respuesta a la pregunta es una respuesta hilando muy fino. Pero yo se las voy a contestar. Porque lo correcto en la vida existe, en todos los órdenes de la vida. ¿Está mal comer fuera de hora? No, podés comer fuera de hora. ¿Pero está mal? Sí, está mal. Existe el está mal. En la pesca pasa exactamente lo mismo. ¿Se puede comer fuera de hora? Sí, se puede comer fuera de hora. Pero no es correcto comer fuera de hora. ¿Me entendieron? Bueno, puse este ejemplo porque salió lo de la comida. Pero lo que ustedes deben saber es qué es lo correctamente bien hecho. Hay errores que se pueden llegar a hacer. No va a pasar relativamente nada. Pero hay cosas que no se pueden hacer porque rompes el equipo. Uy, se me rompió, vino fallado. El de la casa de pesca es un hijo. No, 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 no. La macana se la mandaron ustedes, muchachos. Entonces, hoy vamos a hilar finito. Pero vamos a hilar finito en un tema que es la esencia de la pesca. ¿Cómo no vas a saber usar un reel? ¿Cómo no vas a saber para qué lado va el reel? ¿Cómo no vas a saber para qué lado va la caña? ¿Cómo no vas a saber si están puestos bien los pasahilos? Bueno, esas cosas son básicas. Las minimizan porque quieren engañarlos y decirles,
No, pero lo que pasa que no tenés que gastar, lo podés hacer igual, y si no tenés, bueno, usá una piola y, no, y tirala al agua sin caña, sin río, sin nada, y pescá de mano si no lo tenés. Pero esas son tonterías las que se están discutiendo. ¿Cómo vas a usar una caña de rotativo con un reel frontal o una caña de frontal con un reel rotativo? Está mal, está mal. Bueno, ¿existen matices? Sí, existen matices, muchachos, sí. Hay cosas que yo les podría explicar ahora que ustedes los confundiría, pero se las voy a decir igual para que vean que uno está en el tema. Existen cañas que tienen el pasahilo así, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Inclusive tengo dos de ustedes que tienen esa caña y que están preparadas porque el entrelazamiento de las fibras van girando. Está la caña fabricada para eso y queda derecha, ¿sí? Pero bueno, si yo les comentara ese tema, los confundiría. Y no quiero confundirlos. Quiero la esencia, lo principal. Esto es lo principal. La comadreja Sosa dice, me parece a mí o faltan pulgares para arriba. Después lo van a poner los pulgares. Hay más de 100 personas y eso es lo loable. Que la gente siga escuchando esto que está muy bueno. Acuérdense, vamos a seguir. Vamos a volver, lo vamos a dejar descansar a este y vamos a volver a este, solo para nombrarlo otra vez. ¿Entendieron cómo arrancó todo? Esto arrancó así. ¿Por qué? Porque este es un reel que recoge uno a uno. ¿Qué significa uno a uno? Esta es otra cosa que fue creciendo con los reels, que fue la relación. ¿La relación cuál es? La cantidad de vueltas que da un reel en una vuelta completa de manija. Bueno, este es un reel de relación uno a uno. O sea, ustedes dan una vuelta de manija y el reel da una vuelta completa. ¿Sí? Ahora los voy a sorprender. ¿Este es de uno a uno? No, no es de uno a uno. Pero no importa. Los reels de mosca comenzaron siendo uno a uno. Este es un reel francés de muy buena calidad, muy avanzada la tecnología para esa época, en el que la relación no era de uno a uno. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y agarró un papelito, papá. Un papelito nada más. ¿Saben lo que es un sticker? Bueno, agarran un sticker, lo colocan en una parte del reel. Yo no necesito porque me doy cuenta que gira mucho más, pero ustedes, para sacarse la duda en los reels que tengan, fíjense, Jorge, yo sí se repetí la marca, porfa. Ah, Perlés. La marca es Perlés Brevet Profile. Profile es el. Y la sigla que tiene es SGDG. La verdad es una joya esto. Bueno, es una joya para esa época. Ahora van a ver qué significa la frase para esa época. Porque ahora esta frase la van a escuchar varias veces en otros modelos que los van a sorprender. Y hay algunos de ustedes que se van a sorprender con reels de otra época. Bueno, sí, ¿cómo? Mirá lo que había antes. Y sí, había antes esas cosas. Bueno, o sea, y esto se ha superado todo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Sticker acá, yo hago así, doy una vuelta, vuelvo acá arriba y van a decir que es Vasco, es adivino. Se los digo yo, este reel es 3 a 1, ¿sí? No hace falta ni que lo mire, le doy una vueltita nada más y me doy cuenta. Pero existen otros reels que eran uno a uno.
No inventen, no agarren y prueben. Un sticker blanco y agarren y hacen así. Y van a darse cuenta que el carretel dio tres vueltas en este caso. Y en los rieles convencionales de antes, de tecnología inferior a este, era uno a uno. ¿Sí? Bueno, hoy existen rieles de 8.3, 8.7, casi 9 a 1. Casi 9 a 1. Ahora, ¿de dónde viene la relación? ¿Cómo de dónde viene la relación? Sí, la relación, la que yo les enseñé recién. ¿De dónde viene? ¿Por qué el riel es 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, hasta 8.7, 8.8 a 1, casi 9 a 1? ¿De qué depende esa relación? La relación de los rieles depende de los engranajes de los rieles. ¿Sí? Los engranajes que ustedes no ven, que están adentro, que son rueditas que se enfrentan, bueno, de esa relación depende la cantidad de vueltas. ¿Para qué sirve la cantidad de vueltas? Para el recogimiento exclusivamente. No sirve para otra cosa, no sirve para fuerza, no sirve para resistencia, sirve solamente para el recogimiento del riel. ¿Qué es el recogimiento del riel? Es nada más que la cantidad de nylon o de multi que recoge un riel y hay una medida en una vuelta, ¿sí? En una vuelta de manija se mide y ustedes van a decir, bueno, por ejemplo, este riel tiene 74, es la medida del squalo micro, por ejemplo. El squalo micro, que es un modelo que muchos lo habrán conocido, recogía 74 centímetros por vuelta. Bueno, eso es una regla de tres compuestos, no es una regla de tres simple, es una regla de tres compuestos. Un riel que en una vuelta recoge 74 centímetros de multifilamento y tiene 6,3 a 1 de relación. O sea, que por cada vuelta completa que yo doy de manija, el riel da vuelta 6 veces 0,3. Y entonces recoge 74 centímetros. ¿Entendieron cómo es la regla de tres compuestos? Bueno, depende de tres ítems, no de dos como es la regla de tres simple en la matemática. Acá en este canal tratemos entre todos de aprender un poquito de cada cosa. También tenemos matemática, también tenemos física, también tenemos química, porque en eso todo lo que sea movimiento está directamente de la mano relacionado. Bueno, vamos a dejar a este amigo que en un principio eran de madera y este ya es más avanzado y tenía uno a uno de relación. Y tenía la manija, esta es una regla de tres compuesta también, y tenía la manija que se tenía que utilizar para el mismo lado siempre. O sea, y acá vamos a hablar de algo muy importante, como para que no se confundan cuando alguien dice algo que está mal. En esa época los rieles se hacían todos para una sola mano. ¿Ustedes quieren verlo? Bueno, lo van a ver. Riel de mosca se hacían para una sola mano. ¿Sí? Bueno, esto lo dejo acá. Riel frontal, este es un Sagarra, así nació. Esto era un riel que para su época fue algo fabuloso. Ahora van a ver el porqué. La tierra está incluida, porque la tengo en mi
un muestrario de riles y hay algunos que los limpié y hay otro que no lo limpié. Pobrecito, los voy a limpiar después que termine el vivo. Bueno, esta la manija era para acá. ¿Y por qué del otro lado no, Vasco? Y porque del otro lado no hay nada. ¿Ven? No hay nada. Del otro lado hay un... Van a ver una montañita, así que es por donde pasa el eje. ¿Sí? Bueno, el eje comienza acá, en este pitón, por dentro. Y dice, ¿cómo sabe? Y porque lo desarmé, lo limpié, lo engrasé, lo usé. Esto es una joya. Bueno, ya vamos a volver a hablar de este reel. Pero muestro otro. Un reel que ustedes sí conocen. Por eso no traje el escualo, porque al traer el Zagarra es casi lo mismo que el escualo. Después vino este reel. Este es un reel calador. ¿Sí? ¿De dónde está la manija? De la izquierda. ¿Y de acá? Y de acá no hay nada. Bueno, volvemos al micromedia del Tiberland, una marca de Córdoba, una fábrica de Córdoba que tenía unos riles espectaculares. En la época de oro de la fabricación de Argentina, donde existía el Peter, el Escualo, el Calador, el Douglas. Había un montón de marcas que fueron desplazadas por la tecnología. Escuchen bien. No era por el precio. Ahora van a ver, se los voy a mostrar. Está en la historia de los riles. Por la tecnología del exterior. Aunque no nos guste, pero es así. Ahora, ¿estos riles son malos? ¿Qué van a ser malos? Son tractores estos riles. Con estos riles pescaron nuestros abuelos, pescaron nuestros padres y pueden pescar nosotros podemos pescar, pueden pescar nuestros hijos y nuestros nietos y van a seguir pescando. Y bueno, están limitados en cuanto a tecnología, sí, pero pueden pescar. ¿Cómo no van a poder pescar si antes pescaban todos los antepasados? Y pescaban bien y no se rompía y estaba preparado para que dure 1000 años. De hecho, acá están, siguen funcionando y tienen, y vos lo accionás y anda espectacular. Pero la tecnología fue avanzando. Voy a mostrar uno más de estos, porque este es nacional. Tiberland, ya les dije. Ahora miren esto. Miren quién apareció. Apareció el Michel francés. La fábrica Michel, que luego, por intermedio del señor García, ahora van a saber un poquito de historia, se agranda. A ver si lo entienden. La historia es hermosa, se las voy a contar. Existía la fábrica Michel, existía la fábrica Conolon, existía de cañas, existía la fábrica Abu de Suecia, de riles rotativos. Los primeros que hubo de estos riles fueron frontales y luego la fábrica Michel, que ahora van a ver el crecimiento, se los voy a decir de acuerdo a la historia, se anima también a hacer todas matrices para armar también riles rotativos. Esos riles rotativos salen a competir, esto es hermoso, ¿no? Esta es la historia de la pesca, chicos, aprovéchenla porque no mucha gente la sabe. Yo porque soy un enfermo que me gusta y estudio y toda la vida me gustó preguntar. Y mi padre me enseñaba mucho, y mis tíos me enseñaban mucho, y bueno, los que me enseñaron la pesca y los que me llevaron a los concursos me enseñaban mucho también. Y yo era Juancito el Preguntón, ¿viste? ¿Vieron la serie esa de Juancito el Preguntón? Que era viejísima. Ahí no puedo mentir con la edad, ya. ¿Quién se acuerda de Juancito el Preguntón? Bueno, era una caricatura. Bueno,
Les puedo hablar hasta de de las cosas que se escribían en el diario. Les puedo hablar del Capitán Rill. ¿Qué saben ustedes quién es el Capitán Rill? Yo porque soy viejo, pero ustedes no saben lo que eran las aventuras del Capitán Rill. Ustedes saben, yo de chiquito, lo que esperaba los viernes. Porque los viernes venía en el diario La Nación. Estamos hablando de la época del blanco y negro. Los consejos del Capitán Rill. Y nadie sabía quién era el Capitán Rill. Era un personaje. Bueno, mi papá lo conocía al Capitán Rill. Porque esto era como decir, qué sé yo, una novela, pero una novela escrita. Hermoso, la historia es hermosa. El Capitán Rill era un gran pescador que formó parte de la historia de la Argentina y que ustedes lo pudieron escuchar, algunos que son viejos, va, viejos no, viejos son los trapos, que son gente con experiencia, vamos a decir así, para defendernos entre los que tenemos. Eso eran poemas. Bueno. Miren qué lindo. Les voy a contar un poquito de historia que yo sé que a ustedes, a algunos les gusta. Me gustaría que les guste a todos y que lo valoren, porque esto no se los cuenta a nadie, en serio. Nadie se le pone a contar la historia de la pesca. Y es lindo escuchar a veces. En una de las misivas, así se decía, ¿cuándo se arma una excursión, Vasco? Ahora el martes, el lunes, nos juntamos acá en casa, comemos un asado, te invito para que vengas si querés, nos vamos a juntar a festejar los 12.000 y en ese asado, entre todos, los que vengan, después los que no vengan también pueden venir a la excursión, vamos a definir muy cerquita una fecha para poder ir a una laguna a pescar pejerrey. Seguramente vamos a ir a Madariaga. ¿Sí? Seguramente vamos a ir a Madariaga. Bueno, escuchen esto, que esto es hermoso. En uno de las aventuras que tenían, un cachito así del diario, del Capitán Rill. Un día el Capitán Rill, yo me acuerdo porque está el recorte en la casa de papá. Nunca me acuerdo de traérmelo para acá porque me encantaría leérselos, porque aparte era un periodista, un tipo que sabía mucho del tema. En una de esas anécdotas cuenta de la historia, escuchen que esto es alucinante, ¿no? La historia de la famosa laguna de los pejerreyes gigantes. Estamos hablando de historias de blanco y negro, ¿sí? No existía la televisión, las fotos eran en blanco y negro, eran esas que se tapaban así, te sacaban la foto. Bueno, miren qué cosa, ¿no? Nosotros de familia somos de General Pirán, que es una ciudad que se encuentra a 80 kilómetros de Mar del Plata. En ese General Pirán de antaño, en un campo de un amigo de la familia, existía la famosa laguna de los pejerreyes gigantes. ¿Sí? Cada vez que se iba a pescar a esa laguna que iban mis bisabuelos, mis parientes lejanos. No, no, no. Madariaga, sí, Madariaga, sí, Madariaga nos vamos ahora. Escuchen esto. Estaba en un campo de ahí de General Pirán. Esa laguna estaba alimentada por el famoso Arroyo Chico, que es un arroyo que cruza la Ruta 2 y que pasa por el campo de los viejos
y que pasa por otros campos de ahí de Pirán, y que en antaño, hace muchos años, se había formado esa laguna. Y existían esos pejerreyes gigantes. ¿Y saben por qué yo sé que existían esos? Bueno, primero porque me lo contaron los bisabuelos, los abuelos, los tíos. Es una historia de familia. Está el recorte. Nadie dice en el recorte que estaba en Pirán, nadie. Esto lo sabíamos nosotros. Porque ¿de dónde sacó el capitán Ril que existe una laguna donde están? Tengan en cuenta que se estaba creando la pesca. Y ahora van a escuchar algo que es triste. Para mí fue triste, por lo menos, ¿no? No se pescaba caña. Ustedes dirán, ¿cómo? No, no se pescaba caña, chicos. No. Se pescaba con red. Ahora, mi papá, que era muy chiquito, tenía 6 años, iba con el abuelo Amador, con mi abuelo, quería llevar la caña y le decían que no. Y también le contaban que le decían a los matarifes, escuchen esto, que esto sí que no se lo va a contar nunca a nadie, a los que mataban las vacas en la carnicería, le decían que no maten, porque cada vez que iban a pescar, le daban de comer a todo el pueblo. El pueblo eran 100 personas, ponele. Pero ustedes fíjense, a ver, dice Luis Mancilla, dice, la Tosquera Vasco, tengo familiares en Pirán, y una vez pesqué peje en esa tosquera que está al lado del pueblo. No. Estaban los campos de, no sé si decirlo, porque es una familia que existe y es un campo que existe, pero es una familia de lo que se llama las familias patricias de cada lugar. Una familia de mucha guita, con un apellido, doble apellido, que fue conocido en la política. Bueno, basta, no le digo más nada. Le digo más, que uno de ellos fue ministro de Economía. Listo, ya está, no le digo más nada. Hidra Stumper dice, buenas noches Vasco, deja de escorchar y hace el podcast. Las anécdotas del Vasco, yo lo escucharía. Y bueno, amigo, pero es así el video. Ah, me encantan las anécdotas. Ah. Sí, Sergio Bruno, sí. Sí, se llamaba. Bueno, ya está. Falta que le digan cuándo nació y cuándo murió. José Alfredo se llamaba. Bueno, esa era la laguna. Miren lo que serían los pejerreyes. Y papá me contaba que las redes las sacaban a caballo, una en una punta y otra en otra, la arrastraban, red de arrastre, y llevaban, y no la podían sacar entre dos caballos, no existían los tractores. Entonces iban hasta donde estaba la curva de la red y levantaban la red para que se salieran los peces, porque no la podían traer. Imagínense lo que sacarían. Buah. Y en una de las fotos que yo tengo de la familia, hay una de pesca de pejerrey. Esto me van a matar mi familia porque lo voy a contar, y hay algunos que desde hace rato que se la dan, que son grandes pescadores deportivos. Pero yo les voy a decir la verdad, porque yo sí le tengo que decir que se cae el mundo, se lo digo, muchachos. No me gusta andar ocultando. Todos se pusieron con la caña en la mano para la foto, ¿está? Y tienen algún monstruo de pejerrey enganchado, qué sé yo. Bueno, era todo chamuyo. La mayoría la sacaban con la red. Llevaban la caña de muestra, pero después terminaban sacando con la red porque era tanto el trabajo que había que hacer
y llenar un camión que eran esos camiones de viejo de antes, o un carro, y que no tenían tiempo para la caña. Pero alguno, evidentemente, alguno alguna vez tiró la caña y tuvo un pejerrey de eso enganchado. Lo que pasa es que las cañas que ustedes van a ver no son las cañas que nosotros usamos para pejerrey, ¿eh? Había cañas que parecían para tiburón. Bueno, ya las van a ver ahí el día que se pongan a buscar en el historial, van a ver qué lindo. Van a decir, mirá lo que dijo el Vasco. Bueno, no tengo la posibilidad de bajarlas acá al canal y mostrárselas. Tengo que hablar con Horacio Gatto, voy a ver si el que tiene paciencia me los busca y me los baja y después les voy a mostrar esa foto. Hay una foto de Dorado. Y si yo le digo dónde lo sacó el tío Luis Grande, ese Dorado, usted dice, no, no puede ser. Él fue uno de los socios fundadores de la Asociación Argentina de Pesca, acá en Buenos Aires, la Costanera. Y tiene un Dorado de 20 y pico de kilos, no sé, una cosa que lo tiene agarrado de la galla así y la cola dobla el piso. Está bien que era petizo el viejo, ¿no? Pero no, no se imaginan lo que es el Dorado, el ancho del Dorado es así. Y fue sacado en la Costanera. Por eso a veces escucho animales, porque son animales, que dicen, ah, porque la pesca siempre igual, la naturaleza provee, sí, ¿dónde están los dorados esos? ¿Dónde están los tamaños esos? Bueno, está bien, dice, y pero ahora mirá todo lo doradito que hay. Hoy tenemos un blog que vamos a hablar de si tenemos tiempo, y si no, el próximo programa. Vamos a hablar de esta locura que se ha armado con la cantidad de peces que hay, hay videos que hasta en Lanús, en la calle, juntaban los sabalitos, los ponían adentro de un tacho y los llevaban a una tosquera. Bueno, ya vamos a ver la explicación. Tiene una explicación. Tiene una explicación. Les adelanto un cachito, no se guarda secreto. La explicación es, hace 42 años que no se abre la represa en las cinco bocas, históricamente no se abre la represa en Brasil. Bueno, esta vez se tuvo que abrir porque si no se ahogaban todos los negros. Se lo digo así para que se rían. No tengo nada contra los negros, tengo un montón de amigos negros. Y entonces, claro, se vino todo, se vino. Y no saben lo que es el Alto Paraná. Lo que pasa que es tanto lo que ha venido de pescado que han venido, pero millones y millones y millones de forrajeros. ¿Saben lo que son los forrajeros, no? Los que alimentan a los peces grandes. Y ustedes dirán, ¿y por qué no pican los dorados? Hay dorado y vinieron dorados. Sí, vinieron 70 mil millones de dorados. Pero están llenos de comida, muchachos. Lleno, pero no necesitan ir a cazar el señuelito que le tiran ustedes o la carnada, porque lo tienen a la mano, tienen cardúmenes impresionantes de pescadito, así que abren la boca y se lo meten adentro. ¿Entendieron la explicación? Listo, seguimos con los rines. Bueno, me voy a adelantar un poquito. ¿Qué pasó? Miren lo que pasó. Este reel, a pesar de lo que muchos no saben, todavía se sigue fabricando. Este reel es el famoso BG, la línea BG de Daiwa. Es japonés. Made in Japón. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Japón. Ahí está. Bueno, esto, una reliquia, ¿no? Pero ¿cuál era la diferencia que tenía este reel con respecto a los demás? Bueno, varias diferencias. Les digo que me adelanté un montón. Primero, miren el sistema. Ah, les tengo que hablar de García. Ahora vamos a hablar de García. El sistema de sacar el reel. Un sistema de botón que hacía que se saque el reel. ¿Y por eso no tenía estrella? Sí, no, la estrella la tiene acá. La estrella la tiene acá. Acá, de acá movíamos el freno, ¿sí? De acá se regulaba el freno. Pero en vez de desenroscar, teníamos el botoncito. Bueno, esto es
un adelanto grandísimo. Pero el mayor adelanto que tiene este modelo de reel es lo que se llamaba la pollerita. ¿Cómo la pollerita? Sí, esto se llama pollerita. O sea, el reel trabaja con el carretel por afuera. Este reel no tiene pollerita, se metía adentro. Y así como se metía el reel, se metía el nylon a veces adentro. Entonces, al inventarse el reel por sobre el cuerpo de la estructura del reel, el nylon no se podía meter adentro porque tenía pollerita. Bueno, esa sería otra. Pero lo principal de todo fue la manija. ¿Cómo fue la manija? Sí, miren. Esta manija se desenroscaba y se ponía del otro lado. Y entonces se le solucionó el problema a todos los zurdos que no podían recoger con la zurda, porque la zurda, que era la de ellos, necesitaban tenerla con la mano hábil. ¿Entendieron ahora esa barbaridad que dice uno que dice, no, los riles tienen que ser para la mano izquierda? No, animal, no. ¿Cómo para la mano izquierda? Entonces el zurdo, hay que matarlo al zurdo. No, no pesca el zurdo. No, no. Los riles son para zurdo y para derecho. Eso era antes. Y el ambidiestro puede utilizar la izquierda y la derecha. Pero les voy a mostrar tres cajas. Tres cajas. Left y right. Izquierda y derecha. Otra caja. ¿Ven la L? Bueno, los que son para zurdo, viene con la crucecita. Otra caja. Left y right. ¿Ven las cajas de los riles? Bueno, todas las cajas de los riles dicen para izquierdo o para derecho en lo que respecta al reel rotativo. Todos los riles rotativos, hoy en la actualidad, señor payaso, el payaso sabe a quién me refiero, todos los riles vienen para zurdo y para derecho. Todos los riles rotativos, todos los riles rotativos vienen para derecho o para zurdo. El hombre se quedó en el tiempo. ¿Cómo va a decir? Pero yo no, está grabado. Está grabado hace un programa. ¿Cómo va a decir que? No, no. La mano era para el rotativo, era la derecha. O sea que los de la izquierda no murieron. ¿Por qué no le cortan el brazo a los de la izquierda? Los zurdos no tienen que. Esto parece que fuera como el polo. No, el polo es para. Esto es verdad, ¿eh? El polo es para jugadores derechos. Para el zurdo no puede jugar al polo. Ni caballo tuerto, ni jugador zurdo. Eso es verdad. ¿Se puede? Sí, se puede, muchachos. Se puede jugar. Pero es difícil porque tiene sus cosas. Señor Rosapa, me hiciste reír. Sí. Bueno, por eso uno puede definir a quién ver o a quién no ver. Cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Pero cuando vos le decís que la Tierra es plana, no, no, me parece que me estoy equivocando. A esta persona no la puedo seguir, porque no me va a dejar nada. Y en la pesca, que no se pueda usar un reel zurdo o derecho, es como que la Tierra es plana. No, no. Que se puede usar la caña para arriba o para abajo, es como que la Tierra es plana. No, 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 no. Llegamos al límite. Entonces yo dije, no primero inferior, jardín de infante, por ahí te enseña a hacer un nudo, por ahí te habla de los pescaditos, de cómo respiran, de bueno.
hasta ahí. De pesca ese señor no sabe nada. Nada. Porque si no sabe que hay para un lado y hay para el otro, no sabe nada. Estamos hablando de lo básico, básico. No me quiero calentar. Bueno. Vamos al historial este y no me olvidé de don García. ¿Qué pasa con este reel? Este reel tiene un sistema casi idéntico, ¿escucharon? Casi idéntico. Cristian Guido me hace reír, dice, está todo escribido. Claro, un tipo que dice escribido, no podés ni empezar a hablar, flaco. Escribido. Alguien que dice que es periodista y dice escribido. Un amigo que es colega mío, que es youtuber, muy importante, me dijo, Vasco, ¿cómo te pones a discutir, a nombrar? Digo, yo no lo nombro. Pero ¿cómo vas a decir? Un tipo que dice escribido, como dijiste vos, que me mostraste el vivo. ¿Cómo te vas a poner a llevarle la contra? No te llega ni... No te llega al pine, pero de ningún lado. No sabe hablar. Escribe reel con I. ¿Qué puede hablar ese tipo? Bueno, dejémoslo solo. Pobre hombre, que Dios lo ayude. Está colifa. Bueno, señores, de acá, ahora se van a enterar muchos, de acá salió el reel escualo. De este reel. Esto es una joya. Miren cómo trabaja. Miren bien, ¿eh? Miren cómo trabaja la lentitud para acomodar el hilo. Ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? ¿Saben para qué sirve? Para que no se cruce el nylon o el multi y el hilo cuando ustedes lanzan, no me olvidé del lanzamiento con el reel para abajo o para arriba, ¿eh? No me olvidé. Ahora lo van a saber también. Se acomode mejor y no se cruce. Entonces, no se cruza cuando entra y no sale cruzado cuando sale. Miren cómo se acomoda. Bueno, este sistema se llama devanado sin fin. Ahora los voy a sorprender más. ¿No se dieron cuenta ustedes que este reel tiene pollera? Bueno, en esta época, en la época del blanco y negro, ya tenía pollera. Había otros modelos que no, de esa garra, porque este no es el único modelo. En esta época, este reel tenía un sistema de freno de varias arandelas, espectacular. Esto es, digamos que uno de los últimos modelos. ¿Cuál era la carga que tenían estos riles? Por ejemplo, arrancaba desde el 40, ¿sí? El 40, 500 metros, 500 metros 40. El 50, 300 metros. Y el 60, 200 metros. Ahora, de el 30 en yardas, decía en líneas y en yardas. Este reel dice, todo en castellano, por supuesto, porque era español, dice bobina profunda, porque existía otra bobina, que era la bobina de casting, que era no tan profunda. Pero ahora van a saber el por qué se dejan de usar estos reels. Y esto sí que no lo sabe nadie. ¿Y saben por qué no lo sabe nadie? Porque es moderno. Nadie te sabe explicar por qué de esto llegamos a esto. Nadie sabe. ¿Ustedes quieren ver que nadie sabe? ¿Quieren ver? Vamos a ver. Vamos a sacarnos la duda. 110 personas. Señores, ¿por qué se comenzaron a usar este tipo de riles?
que reemplazaron a esos riles que eran muy buenos y que si los tuvieran, síganlos usando porque los pueden usar. Pero, ¿qué era la diferencia? ¿Qué parte del reel era la diferencia entre aquello y esto? ¿Y por qué yo les digo que hoy se utiliza este tipo de reels? Me pueden decir lo que quieran. Yo mientras me tomo un mate. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué la modernidad suplanta a esto que yo les digo que era fabuloso porque no tenía pickup? ¿Cómo hace la modernidad? A ver, a ver, a ver. Vamos a escuchar a las opiniones. Miren que hay que equivocarse acá, ¿eh? Acá no hay problema. En este canal nadie los va a criticar, al contrario. Se les va a quedar grabado porque se equivocaron y cuando yo les dije, mira, era eso. Y eso no se lo olvidan más. A ver, Pedro Abroski, son más rápidos. Lance con más distancia los nuevos riles. Bueno, Sebastián Córdoba, la relación. El flaco que corre, peso, relación. Claudio Gentilini, yo calculo que son más rápidos. Fabio Ercoli, para mí, por la conicidad de los carreteles y la cantidad de recuperación de nylon. Sergio Bruno, le falta el rodillo del devanador. Electric Nan, el pickup traba solo. Miren cuántas ventajas que están diciendo. Bueno, sigan participando. Yo mientras me tomo el mate. Cristian Guida, la diferencia debe ser el material más liviano y la forma de salir el nylon con el pickup. Bueno. Fisriot, a ver, 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 Fisriot. Porque el devanador aguantaba toda la fuerza y el mecanismo lo debilitaba. Ahora el devanador es fijo, por lo que tiene más fuerza. Y es el carretel el que sube y baja para acomodar el ovillado. Bien también. Juan Carlos Cavichean, por la relación y la fricción. Danielito Sosa, faltan pulgares para arriba. Claudio Romero, el sistema de freno. ¿Cuántas ventajas, muchachos? ¿Cuántas ventajas? Bien, bien. Vamos, vamos, sigan participando. Yo me tomo el mate. Vamos. Voy a leer tres más. Mariano Remoli, buenas noches. Cristian Eduardo, ¿no hay ningún mecánico presente? Ah, vos querés que me averigüen, que me adivinen, no hay que adivinar. Yo sí dice, no escuché la pregunta. ¿Por qué los riles modernos suplantan a los riles de antes? Si yo les dije que teníamos la gran ventaja de tener un reel que no, al no tener devanador, el rozamiento del nylon salía y salía y salía y salía. Bueno, ¿cuál es la parte del reel que cambió para que se puedan usar esos riles y no se dejen de usar, pero se suplanten de estos riles a aquellos riles? Bueno, dentro de todas las cosas que opinaron ustedes, que están todas bien, todas bien. Nadie dijo el quid de la cuestión. Pero no importa, están todas bien. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren qué lindo, cómo me encanta. Me encanta que participe la gente. Hay uno que pide, por favor, escriban, escriban, participen, por favor, no les llega ni un mensaje. Porque no te das cuenta que te están viendo para reírte y para cargarte y para hacerte enojar. Acá no, la gente no es así. Acá la gente participa, se aprende, nos reímos también. Yo les tiro un pique para que se rían. El flaco que corre, costo de producción menor, otra gran ventaja. Rulemanes, Electric Nan, otra gran ventaja. Yo no sé por qué uso el de Moscanate, la de Mel Krieger, piojoso. Juan Carlos Cavichán, aparecieron nylon más livianos, sí. Pesca final,
por lo práctico del pickup y el peso final, sí. Mariano Remoli, el carretel, sí. Sos liviano, Vasco. ¿Qué? Sí, ahora sí soy liviano. Ahora bajé 10 kilos. Ahora estoy hecho. ¿Cuántos piropos me dijeron en tiempo, loco? Qué lindo que es estar flaquito. Me voy a seguir matando. Voy a bajar 4 kilos más. Y ya las termino de volver loca. Bueno, chiste, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Sergio Bruno, actuales, freno trasero y carretel largo para mejorar el devanado. El que pesca con mosca es uña negra, dice Cristian Guida. El gordo es uña negra. Más freno, capacidad de carga de nylon. Bien. Asado y pesca 2024. Vasco, ¿cómo está Chasicó? Porque vi un video que estaba muy baja, da tristeza. Bajo tierra. El peor momento de Chasicó. No, olvídense. Por un tiempo, olvídense. Carretel cónico, Electri Hernán, bien. Ezequiel Vasquito se viene a pescar. Sí, me voy a pescar con Ezequiel. Con un grupo de amigos de él que son jugadores de fútbol profesional. Así que se van a ir con el profe y el profe les va a enseñar gimnasia, porque pesca no le voy a enseñar. No sé, vamos a ver si me llenan de escamas los guachos. Me quieren llevar a pescar de noche con. ¡No! Me enloquece. Y aparte que les debo en el canal esa pesca. Van a ver pesca de noche, van a ver cómo se saca carnada. Tengo unos temas que se van a querer matar. Porque lo van a ver cómo se hace. Van a ver qué lindo. Y tengo preparado una sorpresa para mi amigo Ezequiel. Bueno, no le puedo. Me muero por decirlo, pero no. Me la voy a guardar porque si no se acaba el chiste. Vasco, ¿cuándo vienen para Cochicó? Está muy buena la pesca. Después de que hacemos Madariaga, hacemos Cochicó a los 15, 20 días. Vamos a ir. Por la relación con la caña, Maximiliano Ezequiel Zapata. Bien. Pero me gusta el escualo, Vasco, tengo. Está bien, Claudio, seguí con el escualo. Si yo pesco con escualo, pesco con zagarra, pesco con. Pero si tenés algo así, utilizalo. Bueno, ya está. Ya está. Bueno, ahora van a saber el porqué. Graben. Tengo que tener un reel que sea anterior a estos modelos. Vamos, este no, porque esto es moderno, pero bueno, lo puedo explicar con este que es moderno. Les voy a mostrar un reel moderno, muy moderno. Un reel de un tamaño 3000. Los reels anteriores al modelo que van a ver ahora después se los explico con aquel. Miren lo que pasaba. Este es el pickup. Esto se abre. ¿Sí? Miren bien. Miren la distancia que hay del carretel. Está abierto. O sea, esto se va. Sale. La distancia que hay del carretel al pickup. ¿Qué pasa cuando sale este hilo? Se los voy a mostrar para que lo vean. Espere un cachito. Venga acá. No quiere salir. Ahí está. Cuando sale este. Esperen. Se lo vamos a hacer. Ahí está. Ahora abrimos ahí. Cuando sale este multi o este nylon, cuando sale, toca. En el pickup toca, 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 toca y va frenando el tiro. ¿Sí? Por más que esté bien cargado el reel, por más ustedes no escuchen huevadas, muchachos. Miren esto, que esto te demuestra, yo te los muestro cómo te está tocando y te toca y te toca y te toca y va
el rozamiento hace que el lanzamiento se frene. Por otro lado, lo voy a dejar un cachito acá. Este tipo de riles, que lo ideal cuando uno iba a lanzar no era ponerlo así, porque vos lo ponías así y tocaba un poquito el devanador. Lo ideal en todos los riles, en el moderno también, que lo van a ver ahora, es dejarlo, esto no se los explicó nunca a nadie, es dejarlo ahí arriba, bien alejado, todo salido o sea, no tiene que quedar abajo el reel. Cuando yo quiero efectuar un lanzamiento largo, lo puedo poner abajo y sale igual el hilo, pero va a ser más corto el lanzamiento. Pará, Claudio, no te me apure. El freno trasero y el freno delantero es otra cosa, pero es otra la explicación. Bueno, siempre el carretel lo más adelante posible para efectuar un lanzamiento largo. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Bueno, todas las contestaciones que dieron ustedes no están allá, están acá. No entiendo. Sí, ya sé que no entienden. Las contestaciones de todo lo que la modernidad están en este reel. Esto es muy pesado. Esto tiene una relación corta. Esto tiene un carretel que no es alargado hacia adelante y es más fácil que salga el hilo o el nylon. Esto tiene todas las contras que tienen los riles viejos. Por otro lado, defiendo a los riles viejos, las estructuras, la forma de fabricación es indestructible. Se les va a romper 10 veces el reel nuevo y este va a seguir andando y nunca se va a romper. El desgaste va a ser infinitamente menor con los materiales que había acá que con los otros materiales. Infinitamente menor. Pero tenía una ventaja: no tenía pickup. Entonces, al no tener pickup, no rozaba el hilo cuando salía. ¿Me siguen? Bueno. Todo eso estaba mal. Muy pesado, baja relación. Bueno, todo mal. No mal, todo restaba. Pero ¿qué era lo que sumaba? Que no tenía pickup. Y los riles modernos sí tenían pickup. Y entonces, con toda la tecnología del reel, no llegaban a tener un lanzamiento tan bueno como en el Squalo, como en el Zagarra, como en el Douglas, como en el Calador y como todos los riles frontales para tirar casting que había en esa época. Y esto no fue de hace mucho, esto es de hace 15 años. Comienza la tecnología por intermedio de una marca, por eso yo soy fanático de Daiwa y mi amigo Petraca es fanático de Shimano. En realidad los dos son muy buenos, vamos a ser sinceros. El chiste de que yo lo cargo, de que andaba con esos carros que tenés, el Daiwa, y el otro me carga a mí, me dice, se tira la miércoles. Bueno, son jodas de la pesca. Los dos son de primerísima línea. Pero la firma Daiwa, que es una firma que muchas veces es precursora de invenciones, de cosas para mejorar la pesca a nivel general. Por supuesto, el que golpea primero, golpea dos veces. Comienza a descubrir eso que les digo yo, de que resta en el lanzamiento los riles. Y por medio de un modelo de Daiwa que se llama Sáltiga o Saltiga, muestra, ahora lo van a ver en un chino, que es un reel, porque después viene, él te golpea la primera vez, pero después vienen todos los demás y lo copian. Bueno, comienza a tener lo que se llama
un reel con carretel extendido. Ese sistema de reel con carretel extendido tiene tres partes. Escuchen, porque esto no se los va a decir ni un ingeniero, porque no tienen un ingeniero de reels que les explique en YouTube. Si no, yo lo escucharía y también trataría de aprender algo. Pero desgraciadamente hay muchos fabricantes de cañas, pero de reels no. Porque ¿para qué te sirve que te explique si vos no lo vas a fabricar al reel? ¿Me entienden? Una caña sí podés llegar a fabricar. O armar. O te va a interesar más cómo está. Pero un reel no garpa, como dicen los chicos. Bueno, yo se los voy a explicar para que ustedes lo entiendan única vez. Este video tiene que tener, no sé, 1 millón de vistas, muchachos. Porque esto sí que no lo hizo nadie todavía. Primero y principal, en estos modelos de reels de casting, el carretel está mucho más adelantado que en los modelos anteriores. ¿Qué significa eso? ¡Epa! ¿Qué apareció acá? Acá apareció el cuerpo de adentro del eje. Bueno, fíjense que hay un dedo entero, pero esto se ve transferido adelante. Ahora vamos a llegar a la segunda parte y a la tercera. Al adelantar el reel, síganlo porque si no, no lo entienden, ¿eh? Al adelantar el reel, ¿qué es lo que queda atrás? El pickup. El pickup queda atrás, miren la cantidad de. En el otro les había mostrado que era un dedito. Acá hay dos dedos. Cuando sale el hilo o el nylon no llega nunca a tocar casi el pickup. No llega directamente. ¿Entienden? Esto cuando sale no llega a tocar el pickup porque no sale para acá, sale para adelante. Bueno, entonces, carretel extendido. Distancia del pickup inalcanzable. Entonces ya no me molesta cuando sale. Y acá viene lo principal. Y un carretel extendido hacia afuera. Un carretel extendido hacia afuera. ¿Qué significa esto? Voy a cambiar y voy a agarrar un rotativo. Huevito. Ustedes van a decir, ¿por qué te fuiste allá? Ahora van a ver. Este es un carretel extendido, si bien es de rotativo, extendido hacia afuera. ¿Qué significa que es extendido hacia afuera? Miren, ¿ven la distancia que hay desde el filo, que es donde tiene que terminar cargado el reel, hasta el carretel? Esto no tiene el carretel que tenían estos reels, que son, para mí es una joya esto, ¿no? Esto es una belleza. Pero ven la distancia que hay desde el eje hasta el filo, que es la liñita negra, que es donde el fabricante recomienda cargar hasta ahí. Bueno, esto es un reel Daiwa PT33SH, un modelo de Daiwa espectacular. Yo tengo dos de estos. Tengo uno para repuesto y otro todo completo nuevo. Este ya lo tengo preparado para llevar al Alto Paraná. Pero lo que yo les quiero hacer entender es que este carretel de un reel que es especial, es un reel huevito especial, que es solamente para multifilamento. ¿Por qué? Porque ocupa 100 metros de multi, nada más. Es muy chiquitito. Ustedes dirán, ¿para qué? Porque tanto en el frontal como en el rotativo, escuchen esto, que esto es difícil de entender. Si lo entienden, están con la corona puesta de la pesca. Cada vuelta que da este reel cuando vos lanzás tiene
una determinada distancia de multifilamento, ¿sí? Esa distancia, si el reel es expandido, el carretel es expandido, va a ser mucho menor. Si el carretel es el eje es chiquitito, la vueltita que sale va a ser muy chiquitita. Y entonces, para reemplazar un carretel extendido, va a tener que sacar 20 vueltas para que salga una sola de estas. Miren todas las grandes ventajas que tiene esto. Al haber menos vueltas, hay menos fricción. Al haber menos fricción, hay más distancia, tanto en el frontal como en el rotativo. Si yo tengo un eje chiquitito así, en el frontal, ¿dónde estás, grandote? Pero lo perdí. Ah, acá está. Si yo tengo un eje chiquitito, la cantidad de vueltas que van a salir van a ser muchas más. Y entonces el pequeño rozamiento que haya va a ser mucho mayor. A mayor volumen del reel, en cuanto al carretel, tengo otro. Este es el otro carretel que tiene el reel. ¿Ven? Este es un carretel que, si bien es bastante fino, pero es profundo. ¿Ven? Esto es profundo, el carretel. Bueno, este reel tiene un carretel profundo y un carretel de casting. Uno de grafito y uno de aluminio. Este carretel está preparado para lograr mayor distancia. Y si ustedes lo leen, van a darse cuenta que este carga, por ejemplo, del 50, 260 metros, y el otro del 50 carga 360, casi 400. ¿Por qué? Porque es más profundo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Regla matemática y con algo de física para que entiendan. A mayor cantidad de vueltas que salen de un reel, menor es la distancia. ¿Es hilar muy fino? Sí, señores, es hilar muy fino. Pero ustedes tienen que saberlo. ¿Vas a pescar igual con el viejo, con el que le sigue y con el que le sigue? Sí, vas a pescar igual. Pero yo quiero saber, Vasco, ¿cómo logro mayor distancia? Así, así. Con un carretel que te entre lo menos posible y que la amplitud del carretel sea mayor. Por eso, cuando ustedes le preguntan a otros youtubers, que yo los veo en los comentarios, o me preguntan a mí, en este caso a mí no, todavía no me han preguntado. Che, Vasco, ¿cuál es bueno para lanzar? Les digo porque pasa esto. ¿El 7000, el 8000, el 9000 o el 10000? Todos son buenos. Todos son buenos. Pero si vos tenés poder de elección, agarrá el más grande. ¿Y por qué? Y porque tenés mayor amplitud de carretel. Es más grande el carretel. Ahora, hay excepciones. Si el carretel tiene el mismo perímetro y lo que cambia es la máquina, no lo compres. Compra el más chiquito. ¿Por qué? Porque ningún pescado te va a pedir un bicho como esto. ¿Sí? Ahora, para lanzamiento, sí. Y después escuché otra burrada, gigantesca, una burrada, pero no tienen ni idea. El reel que más se utiliza es el frontal. Ah, ¿sí? Muy bien. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En Argentina. Sí. Puede ser. Primero que no es así. Cuando hay una persona que no sale de un determinado núcleo, de un determinado lugar, no puede hablar con propiedad, porque para poder hablar de la Argentina hay que conocer de Tierra del Fuego a Bolivia
Y hay que haber pescado de Tierra del Fuego a Bolivia y saber qué es lo que existe del río Colorado para adelante, qué es lo que pasa en Bolivia. En Bolivia digo porque el Bermejo divide, junto con el Pilcomayo, divide la Argentina de Bolivia. Y ustedes deben saber, para poder hablar con propiedad, qué pesca hay ahí. Ah, ¿y para qué, Vasco? ¿Para qué? Ah, ¿para qué? ¿Y vos sabés cuál es el ancho del río Bermejo? ¿Vos sabés si necesitás un reel así? No, no necesitás un reel así. Necesitás un reel de fuerza, no un reel frontal. Un reel rotativo necesitás. Porque del otro lado tenés bicho de 100 kilos. Los dorados pesan. No, no, no. No son los dorados. Son los robales, le dicen los robales allá. Es el manguruyú, que hay monstruo. Hay surubíes gigantescos. Hay pacú muy grandes, hay dorados muy grandes. Pero para eso hay que haber pescado ahí. Y no una vez. Porque con una vez, ustedes que van a aprender, yo los mando a la costanera, por ejemplo, a todos los que son del interior ahora. Le digo, che, vayan a la costanera. Ahí van a pescar. Y vos vas la primera vez y decís, Vasco, ¿a dónde me mandaste, loco? Tú sacás un pescado en la costanera. Bueno, ahora sean, porque me van a, los que son de acá me van a decir, no, Vasco, pero mirá que nos sacaron lugar. Sí, le sacaron lugar, sí. Está limitada la costanera, tiene algunos lugares que se pueden, otros que no. Bueno. Pero la costanera es uno de los lugares de la Argentina, miren lo que les digo, que más peces hay. Hay un montón de especies, hay un montón de pesca, pero hay que saber pescar en la costanera. De hecho, ¿por qué se hacían todos los concursos en la costanera? Porque había pesca, pero hay que saber pescar. No hay que poner un anzuelo así, por supuesto, no, no. Bueno, en todos los lugares tenés una modalidad de pesca, una forma de pescar. La costanera tiene boga, tiene tararira, tiene dorado, tiene chafalote, tiene pejerrey, tiene de todo. Y ahora tiene más todavía. Porque ahora tiene sabalito, tiene pirapitá, tiene picopato, tiene un montón de especies chiquitas que si las dejaran crecer, muchachos, ¿saben qué belleza que sería estar en la Argentina? Pero bueno, eso ya es otro gran problema que es, como digo yo siempre, falta de cultura. La gente que mata es porque es ignorante, a no ser que sea para comer. ¿Sí? ¿Vos te querés comer un pescado? Comételo. Pero vos no tenés que matar 40 tarariras. Comete una. Vos no tenés que matar 40 dorados. Comete uno. Vos no tenés que matar 20 surubí como he visto. No, uno. Comete un cachorro. Cachorro de 7, 8 kilos. Chau, listo, no mates más, no hagas más daño a la naturaleza. Nos está dando un hobby, un deporte, como lo quieran llamar, tan lindo que no hay que matar. No hay que ser egoísta. ¿Por qué la querés toda para vos? ¿Por qué querés matar todo? Ignorante. No, no tenés que matar todo. Matás todo porque te dejan, porque no te ven. No hay que matar. Estamos hablando de matar, de sacarle la vida a un ser vivo. Es muy grave esto. Entonces, hay que ser un poquito más, tener un poco más de corazón. Hay esas cosas que dicen, no, que van a jugar con los peces. No, no vamos a jugar nada con los peces. Vamos a hacer una actividad que es más vieja que el mundo, que es la pesca. Y nos ponemos contentos. Sí, nos ponemos contentos porque estamos haciendo una actividad que nos gusta. Así como si jugáramos al fútbol o como. Tenemos una gran posibilidad. Gran posibilidad. No es como la casa. Vos donde hiciste así en la casa, mataste. La pesca
tiene una gran posibilidad, que es apretar otra vez el gatillo. Vos agarrás, sacás el pez, lo agarrás, lo desanzuelás, te sacaste la foto o te filmaste mientras lo venías trayendo, como hago yo, que no sé si sirven esos videos que hago yo, que mientras estoy trabajando la pieza, las otras dos truchas esas que saqué en el sur me las comí. Más bien. Pero dos éramos tres, dos truchas listo, se acabó. Y saqué 100 y las devolví las 100 bien. Entonces, ¿sirve o no sirve que yo les muestre en las pescas que hacemos cómo se hace, o se lo tengo que decir en todas las pescas, le tengo que decir, devuelvan, devuelvan, devuelvan? Se tienen que dar cuenta. A ver, ayer saqué un lenguadito en la costanera, dice el flaco de Corro. Mirá que puede ser un lenguado de río o puede ser un lenguado de mar. Te mandé la foto del lenguado por WhatsApp. Bueno, de ahora después lo veo. Aníbal García, Vasco, mucho enganche en la costanera. Sí, hay partes que sí, hay partes que no. Mariano Remoli, me acuerdo que saqué una linda tararira en el carpincho de chico y la dejé ahí nomás en el pasto muriéndose. Siempre lo recuerdo y no lo puedo creer. Mirá vos, Mariano, ¿no? Bueno, lo bueno es que uno se arrepienta de las macanas que se mandó. Bueno, seguimos con los riles porque tengo que hablar de García. Me voy a sacar el problema. Voy a hablar de García. ¿Quién es García? Hay varios García en el mundo. García es un gran vivo, un gran comerciante, un gran inteligente. García fue uno de los distribuidores más grandes del mundo de elementos de pesca en la época de los 70 y de los 80. Antes las marcas eran exclusivas de quien las fabricaba. Hasta que vino este vivo, vamos a ser sinceros, muy inteligente, muy vivo, García, de origen americano, nacido en Estados Unidos, García, raro, pero era de Estados Unidos, latino, que agarró y se quiso hacer distribuidor de las mejores marcas, pero con una condición. Sí, le ponía condición, era tanto lo que compraba y tanto a la que tenía, que le puso condiciones a las mejores marcas del mundo de esa época. Y le dijo, bueno, yo les compro una cantidad de producción de la que ustedes quieran. ¿Toda me la vas a comprar? Sí, toda te la compro. Pero con una condición. Le tenés que poner García. Imagínense la firma Abu. Abu se llamaba antes Abu. No, pero a partir de ahora se llama Abu García. Pero con tal de que vos me compres toda la producción, yo te pongo García, López, González. Y le pusieron García. Vinieron a Mitchell. Acá está, amigo Mitchell. Bueno, este Mitchell es Mitchell García. No sé si llegan a ver acá abajo. Mitchell García, francés. Después fueron a la fábrica Conolon de cañas. Una fábrica muy buena de cañas en ese momento, que eran de fibra, no eran de grafito. Y se le puso Conolon García. Pero después se dieron cuenta que esas marcas crecían, porque García le compraba y le compraba y le compraba, y era un gran vendedor a nivel mundial. Yo sí dice, en el 84 se transforma Abu en Abu García, por lo que acabas de decir, claro. Bueno, y entonces las fábricas hacen tanta plata que comienzan a crecer ellas mismas y se animan a hacer otros productos. Y la fábrica Abu, que había comenzado solamente con riles rotativos, comienza a hacer riles rotativos, otros modelos, riles frontales, muchos modelos, cucharas de pesca, señuelos, nylon, el abulón, un gran nylon.
Bueno, un montón de productos y se transforman en multifacéticas en lo que es la pesca. Y hacen cañas a Ugarcía y las cañas llegan a los mejores planos del mundo, porque es la primera marca que él agarra es Abú. Después agarra Abú, agarra Michel, agarra Conolon. Bueno, y así este García se hace famoso. Bueno, esa es la historia de Don García. Y lo otro que me quedaba, miren qué memoria que tengo, ¿eh? Todavía el viejito tiene memoria. Y la otra que me queda es contestarle al amigo, es difícil si uno no lo tiene en la mano, pero si no lo van a entender, ¿cómo se coloca el reel para lanzamiento? Y acá tiene una palabra que ver que es muy importante, que es la naturalidad del lanzamiento. Vos no podés hacer así para lanzar. Vos tenés que hacer así. La caña se agarra como se agarra el palo de golf, como se agarra el bate de béisbol. Los nudillos de las cañas tienen que estar en fila de las dos manos. Esto tampoco se los explica a nadie. Entonces, si cuando yo tomo la caña, el reel me queda hacia arriba, yo lanzo hacia arriba. Si el reel me queda hacia abajo, yo lanzo hacia abajo. Los dos lanzamientos se pueden hacer. En cuanto a lo que es reel frontal, escuchen bien porque hay una diferencia, podemos utilizar el reel hacia arriba o podemos utilizar el reel hacia abajo. Escuchen porque hay una trampa acá en esto. En el reel rotativo, siempre el reel rotativo va hacia abajo. Siempre. Siempre. ¿Podés ver algún caster que lo ponga para arriba? No sé. No se puede. Te dobla la mano así. El reel va con el dedo pulgar apoyado y el lanzamiento se hace como si fuera un martillo, aunque hay lanzamiento de costado, aunque hay lanzamiento de espalda, media guadaña, guadaña, martillo. Bueno, hay un montón de lanzamientos. El péndulo. Pero siempre el rotativo va hacia arriba. Ahora yo les voy a preguntar. No los voy a esperar a que me contesten porque si no van a tardar mucho. Y ya estamos por terminar el coso, yo tengo hambre. ¿Por qué? ¿Por qué va hacia arriba el frontal? Por lo que les expliqué al principio, muchachos, porque la caña tiene que trabajar con una memoria. Y si ustedes colocan el reel al revés, en un lanzamiento, que es cuando la exigencia es muy grande, es donde se puede romper la caña, o sea que es la exigencia mayor, lo estamos haciendo al revés. Entonces, nunca hay que torsionar la caña al revés. Y vuelvo para atrás en el frontal. Por más que me digan lo que me digan, el frontal. Cuando yo hago el lanzamiento, el frontal tiene que estar para abajo. Yo veo muchos que ponen el frontal para arriba. Pero señores, si ustedes hablan con el fabricante de la caña, le va a decir, no pongas el reel para arriba, amigo, porque estás haciendo la fuerza al revés, en contra. No tenés, estás al revés del alma de la caña. Y les repito algo que lo dije al principio, pero por ahí ahora se ha agregado más gente. Yo lo digo con propiedad porque yo fui fabricante de cañas. Entonces, sé cómo se fabrica una caña. No le den bola al que no, nunca fabricó una caña. Denle bola a un tipo como Semple, a un tipo como que haya fabricado la caña y que sepa que lo que yo les dije de colocar la mano, de poner el pasahilo donde va, de no retorcer la fibra. Escuchen a gente que sabe. O escuchen, por ejemplo, a los muchachos de Natural Tube, a Juan Pablo Gossio, que es da gusto escucharlo hablar porque es un tipo que sabe y que se ha preocupado por aprender. A Pablito González, que tiene un montón de viajes a China,
que también se ha preocupado por aprender y que tiene un padre que le ha enseñado también. A toda esa gente escuchen, no escuchen a cualquier cuatro de copa que no, nunca armó una caña, porque entonces van a tener una idea equivocada y un día se les va a romper un equipo y van a decir, al fin y al cabo decían que, por ejemplo, vamos a ponerle, qué sé yo, vamos a leer esta. Lunker, esta es una caña que no la conoce nadie, es buena. Lo que tiene bueno es que es de composición de grafito, no es de grafito puro. Entonces, esta es una de las cañas que se pueden utilizar cuando hay tormenta. Tranquilamente te pongo abajo la tormenta que no te va a hacer nada. Por eso la tengo. Y compré una partida muy grande y para tener una caña como esa, se han vendido todas. Y venían en frontal y en rotativo. O sea que se pueden usar con reel huevito, las de rotativo y esta con reel frontal. Para cuando hay tormenta eléctrica y vos querés seguir pescando. Bueno. A ver. Bueno, Pablito Leo ahí les da unos tips muy interesantes. A ver, esperen un cachito que estoy leyendo. Algunas ideas que no sé. A ver. No sé cuál es la marca Fish Reel que decís, y ahora a esas dos marcas las compró Pure Fishing y las hizo bosta. No sé. No sé cuál es la marca. Abu García. Sí. Lo que pasa que hay veces que uno no tiene que opinar mucho. ¿Saben por qué? Porque si te escucha alguno de los de ahora de la familia García te va a decir, flaco, nosotros somos entre las tres o cuatro marcas del mundo que más vendemos en el mundo. Así que lávate la boca para hablar de Abu García. Y tienen razón los dos, porque bajó mucho yo estoy de acuerdo con vos, bajó, no las hizo bosta, pero bajó mucho la calidad de Abu, de lo que era Abu Suecia de antes a lo que es ahora Abu de China. Bajó mucho, esto es hilar muy fino, ¿eh? Muy fino. Si yo tuviera que comprar algo a Abu, lo compro. No es malo. No es lo que era antes. Y Mitchell tampoco. Pero bueno, lo que manda es la guita. Ahora, reconozco eso. Y también reconozco que el aparato de venta que tiene García está considerado entre los mejores del mundo. Bueno, saben cómo es el comercio ustedes. Por otro lado, yo conozco cañas Made in USA que se hacen en Estados Unidos, fabricantes de altísimo nivel y que son artesanales, son cañas que vienen hasta numeradas. Esto lo aprendí con youtubers que me he hecho amigo, que son de... No, amigo no. Me he hecho conocido. Ellos y yo. Amigo es otra cosa. Porque a veces escucho hablar de que la palabra amigo y la bastardean de una forma. Hay uno que dice, no, porque yo tengo mi amigo en Bahía Blanca. Mi amigo lo conocí hace un mes. ¿Qué amigo? Amigo es otra cosa. Amigos son los que tengo yo, que me conocen hasta los que me tiro. Y que cuando vos necesitás te dan una mano
y que se dejan ayudar. La palabra amigo, ojo, no es cualquier cosa. Lo que pasa es que yo me incluyo también, a veces decimos amigo, no, este amigo, no, no, pero sabemos los errores que... Lo que pasa es que el que no tiene amigo engancha a uno que conoció el mes pasado y dice, no, ese es mi amigo, ¿qué amigo? El día que te conozcan no te compran. El día que sepan tu fama no te compran, flaco. Ya vamos a ver cuánto dura la amistad. Ya vamos a ver. Amigos son, no digo los que tengo yo, porque todos ustedes tienen amigos que son muy valorables y es hermosa la palabra amigo, pero está muy bastardeada. Pero qué sé yo, yo tengo amigos que 40, 50 años que nos conocemos y de chiquito y nos hemos criado juntos, Marcelo, Raúl Goldman, bueno. Tengo muchos amigos, gracias a Dios. Y tengo porque me los merezco y porque ellos me merecen a mí, porque es mutuo, hay que ayudarse, hay que estar, hay que llamar. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, estoy bárbaro. Bueno, me enteré que tuviste coronavirus o tuviste dengue. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Eso es la palabra amigo. Y lo mismo para el otro. Bueno, conclusión. Creo que cumplí con todos los que me preguntaron. Pero, sigue esto. Hay mucho, hay mucho. Me quedé con un montón de reels que les quería mostrar. No está completa la historia, pero sirve para poner, bueno, esperen que les doy la fecha del asado. Cristian Guida dice, si no le ponés fecha al asado, te vamos a hacer casar con alguien de Villavoye. Qué guacho que sí. Bueno, escuchen bien. El día domingo que viene es Pascua. ¿Sí? Hay mucha gente. Mucha gente que festeja la Pascua. Entonces no podemos hacer que yo me odian las mujeres. ¿Pero qué vas a ir al asado del mugriento ese? Vos quedate acá con la familia y yo no quiero eso. Yo quiero que me quieran, no que me odien. Entonces, este es un chiste, ¿no? Gracias a Dios, con las señoras de mis amigos me llevo bárbaro. Es más, me llaman y me dicen, habla con el Vasco. Que así vamos a pescar. Yo les pido los permisos. Bueno, el tema es el siguiente. Domingo no. Pero ¿qué pasa? Esta semana que viene ahora es una semana atípica porque se viene el 2 de abril, que es el Día de las Malvinas. Y el lunes se hace feriado puente y también estamos de joda, porque es así, este país es así. Entonces, primera vez que nos beneficia. A nadie lo beneficia que no trabajemos, pero en este caso que vamos a hacer el asadito, el clima está bueno por ahora, está todo bárbaro, así que el día lunes, que sería el 2 de abril, es el martes, el 1 de abril, ese día hacemos el asado. Juan José Campomar dice, en los viejos gira el carretel, en los nuevos gira el pickup. Sí, es verdad. Esa es otra cosa que se fue cambiando. Pedro Abrosky dice, Vasco, tirando cruzado con multi, ¿se hace la maldad de cortar el nylon? No, amigo. No. Es algo como... Lo que pasa que... Yo no sé enseñar cosas malas. No me sale. Pero que las maldades las conozco, ¿eh? Yo sé las cosas malas, pero siempre estuve en contra de la trampa. A mí me gusta, si me ganan, me gusta que me ganen en mi ley.
Y si tengo que dar ventaja, doy ventaja yo, pero no me gusta que me den ventaja a mí. No me gusta, no me gusta, nunca me gustó. No, 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 vamos a la cancha. Y cuando yo veo que es inferior, le puedo dar una ventaja. Esto era antes, ahora no. Ahora no me voy a poner a competir con un cuatro de copa, no me voy a poner a competir. Pero un cuatro de copa es una forma de decir, sin desmerecer a nadie. Pero en su momento fui muy competitivo. Bueno, no es un pecado ser competitivo. De hecho, ¿por qué existen los campeonatos mundiales? ¿Por qué los campeonatos sudamericanos? En todos los deportes. Y yo la pesca deportiva en un momento la tuve como un deporte en el que me gustaba competir. Y en el béisbol la tuve como un deporte. Y en las artes marciales la tuve como un deporte. La tuve como una práctica y como un deporte también. Y bueno, en el pool siempre fue para mí competir. Y no estaba mal. Mientras no le hiciera daño a nadie o no hiciera trampa, no estaba mal. Ahora ya estoy más tranquilo. Ahora ya disfruto de otra forma. Aprendí a disfrutar cosas que antes no veía, no miraba. Aprendí a disfrutar la naturaleza, la amistad, el asado, un buen vino, la observación, la deducción, cosas que antes, porque tenía la pesca es por tiempo, y cuando más tiempo tenés, más peces sacás, no veía esas cosas. Bueno, entonces ya saben, feriado el lunes feriado hacemos el coso. Y el viernes y el sábado, que no hay programa, yo me voy a pescar. ¿Sí? Así que viernes y sábado no vengan a tomar mate, no vengan a pedirme cosas, no vengan, no voy a estar yo, va a estar mi amigo Juan Carlos Grijalva cuidando la Ponderosa, pero yo no voy a estar. Así que y no se asomen porque este primero tira y después pregunta. Los que van al asado, confirmarle al Vasco. Sí, Juan Carlos Grijalva, que va a ser uno de los organizadores, junto con, me imagino que Cristian va a venir, no solo Cristian Guida, sino Cristian Invernó, que es nuestra estrella de asadores moderno. Bueno, ¿qué hace falta? Ganas de divertirse, un pedazo de carne y una bebida, nada más. Todo lo demás lo pone el Vasco. Usted dirá, ¿qué pone? ¿La casa? Sí, la casa, el café, el papel, el acondicionar el baño para que no falte nada porque son 50 personas. Bueno, eso es invitación mía, eso lo pongo yo siempre. Pero después, un pedacito de asado o un pedacito de vacío, un pollo o lo que quieran poner a la parrilla. Y después vemos si hay algún gasto, el hielo o la leña, y lo ponemos en un pozo y ponen 500 pesos cada uno. Y siempre hacemos la romana, pero lo que nos divertimos, muchachos. Aviso, el jardinero ya ha trabajado. Esto está como un campo de golf. He podado las plantas, he juntado el pasto, he juntado las ramas, he dejado los bordes impecables, todo impecable. Así que la base está, la casa está, las mesas están, por ahí falta alguna silla, traerán silla, no hay problema. Sí hay que traer, como dice Juan Carlos Grijalva, plato, cubierto y vaso. Plato, cubierto y vaso. El intendente paga el helado, lo tenés que matar. Sí, fumigué, Pedro. Y fumigué porque yo tuve dengue. Y si tuve dengue es porque había un hijo de mosquito que... Entonces, ya bastante complicado el asunto de la fumigación. Yo creía que iba a gastar 2 pesos y gasté una fortuna. Pero no importa, ya está. Era para mí, no era para ustedes, era para mí. Yo lo que no quiero que haya... La selva ya está apagada. No, no, la yerba que me trajo mi amigo
Rubén Eiris, que esa me la voy a tomar yo, ¿no? A vos no te voy a dar nada, Cristian Guida. Bueno, chicos, ya saben, ¿eh? Están todos invitados, ¿eh? Pablito Leu, venite. Pedro Dabrowski, venite. Sergio Bruno, venite. Cristian Guida, venite. Juan Carlos Grijalva, venite. Horacio Gatto, venite. Esperen que los miro. Eduardo Scholz, no puede faltar Eduardo Scholz. No puede faltar Eduardo Scholz. A ver, ¿algún otro? A ver, a ver. Qué casualidad, están todos pintados de verde. Ah, está. Bueno, después les muestro. Tengo que cumplir. Les tengo que dar las gracias a los que. Porque ya se termina el mes. Les tengo que dar las gracias a los que me ayudaron este mes, muchachos. Me han ayudado. Me faltó un pedazo para. Pero no importa. Llegué. Para poder pagar todo lo que es internet. ¿Dónde es que tengo que ver yo? Ah, acá está. Mercado. Acá está. Tengo que dar las gracias a los que me ayudaron por Mercado Pago. Por supuesto que los que están pintados de verde me ayudaron por el canal. Así que muchísimas gracias. Pero a esta gente, ir a movimientos. A esta gente yo le tengo que dar las gracias porque me han ayudado y me ayudan mucho de verdad. Bueno, a ver. La Comadreja Sosa, muchísimas gracias, amigo. Pedrito Dabrowski, gracias por la compra que me hizo. Hernán Ángel Bracamón, también muchísimas gracias. Néstor Caminos, muchísimas gracias, Néstor, por todo lo que me ayudás. Por las cuentas que me pagás, por todo lo que me ayudás, hermano, porque la verdad que sin vos me costaría mucho hacer todo esto. Él es contador y me maneja toda mi contaduría, me la maneja él. Y eso se cobra y él nunca me lo cobró. Así que la verdad, me ayuda mucho en este camino. Gracias. Gracias a Horacio Gatto también por todo lo que me ayuda, que también me da una mano grandísima. Gustavo Pereira, muchísimas gracias. Claudio De Paul, muchísimas gracias. Alejandro Víctor García, muchísimas gracias. Raúl Colman, también muchísimas gracias. Francisco Mariñac, muchísimas gracias. Danielito Salgueiro, Pancho, muchas gracias. Sánchez, Raúl, muchísimas gracias. Osvaldo Franchi, muchísimas gracias. Daniel Fernando Sosa, otra vez, muchísimas gracias. Y Sánchez Osvaldo también. Y a ver. Oh, todavía estoy en el 5. Norberto Alejandro Cutani, muchísimas gracias. Litardo Ángel José, muchísimas gracias. Miguel Ángel González, también muchísimas gracias. Hugo Daniel Dionisi, muchísimas gracias, amigo. Y Víctor Valentín Cabrera, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí están los que me ayudaron en este mes. Gracias por los aportes. No se imaginan cómo me ayudan. Ahora este señor se va a ir a comer y se va a ir a dormir temprano, porque mañana tengo que ir al oftalmólogo a hacerme un estudio del ojo para operarme el ojo. Que no les iba a contar nada, pero ya les conté. Porque les quería sorprender y decir, mañana me opero el ojo. No, bueno, me estoy haciendo los estudios para operarme. Lo único que les digo es una cosa. Yo me opero el otro ojo. Dicen que las cosas quedan grabadas. Y cuando vaya a pescar pejerrey, voy a dar ventaja a todos. A todos. A los jóvenes, a los medianos, a los veteranos, a todos les doy ventaja. Ah, es un chiste. Si con un ojo le canto los piques de boya a los clientes, imagínense con los dos ojos. Así que va a ser un golazo esto. Espero que salga todo bien porque es una operación complicada. Chicos, nos vemos. Les dejo un videíto de Doradito, que no sé cuál es. Chao. Bueno, acá tenemos en la boca.
un hermoso dorado. Esto se llama, este dorado se llama El País Se Fue, el premio al esfuerzo, porque le insistió, le insistió, le insistió Lucas y lo sacó nomás. Pero bueno. Ahí va. Ahí está. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Miren qué belleza, otro dorado más de los lindos. Otro dorado más de los lindos. Miren qué cabezón hermoso. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a mandarle un saludo a mi amigo El Loro, un saludo a mi amigo Petraca y un saludo a mi amigo Ronchera. Y un saludo a Diego de Canteris, que no quiso venir. Y miren los dorados que se están perdiendo. Los dorados que están en esquina los sacamos acá, a menos de una hora de casa. Bueno, primer doradito en la cueva del Vasco. Qué lindo dorado, qué lindo dorado. Estas no son mojarritas como los que sacan allá. Mirá, mirá, mirá que belleza, son doraditos de 3 kilos fácil. Qué lindo dorado. Bueno, muchachos, cumplí. Dije que iba a llegar a un lugar nuevo. Mi amigo Lucas lo encontramos. Vamos a desanzuelar y vamos a devolver. Devuelvan, muchachos. Devuelvan porque esto no tiene precio.